Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad, y una inmoralidad que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre. ¿Y vosotros seguís tan ufanos? Estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión, como si estuviera presente. Reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebramos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia, todos. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Detestas, Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno, protégelos para que se llenen de gozo, los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontraban de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: «Levántate y ponte en medio». Y levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: «Extiende tu mano». Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Hay versículos en la Biblia, en los 73 libros que componen la Biblia, que uno debería guardar en su corazón de memoria. Hay versículos que uno tiene que reservar, sabiendo que de alguna manera sostienen lo que nosotros creemos y que nos ayudan a avanzar en todas las circunstancias. Uno de esos versículos lo hemos escuchado en la primera lectura de hoy. El versículo 7 del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, que hemos escuchado en la primera lectura, dice de la siguiente forma: «Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo». Este es un versículo que uno tiene que conocer. Este es un versículo que uno no puede olvidar en su vida cristiana, porque le ayuda a comprender
muchas de las cosas que nosotros confesamos. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así dice Pablo, en medio de un caso inmoral que se encuentran en la comunidad de los corintios, en medio de esta situación triste, escandalosa que están viviendo en medio de la comunidad de los corintios, Pablo argumenta sobre la necesidad de elegir bien, sobre la necesidad de encontrar una solución para obrar bien. Y entonces dice esta frase, este versículo que decíamos, ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Ciertamente, este versículo nos ayuda primero a entender que se da una novedad importante dentro de lo continua que es la historia de la salvación. Y en segundo lugar, nos ayuda a poner un fundamento en la moral cristiana, en nuestra forma de decidir y de comportarnos. San Pablo emplea este versículo en el que utiliza un vocabulario típicamente judío, típicamente del templo, típicamente del sacrificio judío. La víctima, la inmolación, la Pascua son elementos que cualquiera que conociera la Sagrada Escritura podía reconocer. La víctima pascual era el cordero que era sacrificado en el templo cuando llegaba la fiesta de Pascua para después ser cenado en cada una de las casas de los judíos piadosos. Y esta víctima pascual era inmolada, es decir, era sacrificada en memoria de la liberación de la esclavitud que los judíos habían experimentado cuando eran esclavos en Egipto. Así hacían memoria anual de su liberación. Así hacían memoria anual de cómo habían sido salvados. Y de esta forma daban gracias a Dios. Era una celebración de acción de gracias y era una celebración festiva que producía alegría en aquellos que participaban. Pero para San Pablo, y con San Pablo para los cristianos, también para nosotros que proclamamos esta lectura 2000 años después, el cordero que ha sido inmolado, el verdadero cordero, es Jesucristo. El sacrificio verdadero que se ha producido es el de Jesucristo. Y la Pascua definitiva que ha sucedido es la Pascua de Cristo de este mundo al Padre. Por eso, en el ámbito de la fiesta judía pascual, Cristo se había entregado, se había inmolado en sacrificio por el perdón de los pecados que esclavizan al hombre, que le conducen a la muerte. Y el fruto de esa inmolación de Cristo, el fruto de esa entrega suya, es el don del Espíritu Santo que nos purifica y que nos concede una vida nueva y eterna. Por eso, la inmolación de Cristo, verdadero cordero que ha sido inmolado en la Pascua, es dada como un don para los que creen en Él, para que nosotros podamos con corazón dócil elegir el bien, conocer el bien, desear el bien, buscar el bien. Por eso, ¿de dónde sale nuestro bien obrar? ¿De dónde sale nuestra decisión para hacer las cosas bien, incluso cuando nos cuesta? No nace de la perfección que cada uno de nosotros llevamos o dejamos de llevar. Nace de la luz de Cristo que actúa en nuestra conciencia. Nace de la fuerza de Cristo, el Espíritu Santo, que ilumina nuestras inteligencias, nuestras voluntades y las fortalece para que elijamos el bien.
nace nuestro bien obrar, en definitiva, de que ha sido inmolada la víctima pascual, Cristo. Cristo ha obrado bien. Cristo ha vencido a la muerte muriendo por nosotros. Cristo ha obtenido una victoria sobre el pecado. Y esto se ve gráficamente en el pasaje que hemos escuchado en el Evangelio, donde Cristo enseña a los discípulos y a los que le contemplan cómo obrar bien. El poder liberador de la Pascua ya se manifiesta durante la vida de Cristo. El poder liberador de la entrega de Cristo que se va a dar en la cruz ya se manifiesta en cada uno de los milagros que realiza y que lo único o lo primero que indican es esto. Cristo se va a entregar como víctima pascual para liberar al hombre de sus debilidades, para liberar al hombre de la esclavitud del pecado, para liberar al hombre de la muerte. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Pidamos al Señor que nos conceda esa fuerza de la inmolación de Cristo que nosotros recibimos en la vida sacramental de la Iglesia, en la que hacemos memoria y recogemos los frutos de la inmolación pascual de Cristo. Que Él nos conceda esa fuerza para que también nosotros, en nuestra conciencia y en nuestras decisiones, podamos obrar bien. Para que así, en el día a día, nosotros sepamos hacer presente lo que dice el versículo 7 del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, que ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo.